Bienvenidos a un nuevo podcast de Aldea Deportiva. Muy agradecidos de estar con ustedes. ¡Comenzamos! Bueno, aquí estamos una vez más. Ya había faltado demasiado. Ya no los veía. Primero, saludamos a nuestro corresponsal desde el metro, Alejandro Sayago. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, todo bien. Acabo de ver aquí. No es un tráfico, o sea, acaban de chocar los metros, quién sabe qué pasó, pero pues bueno, no me acuerdo qué línea es, pero estamos listos para el podcast. Muchas gracias. Arriba de mí, no sé cómo se vea, pero... En el orden de sus pantallas, un gusto estar, volver a estar aquí con ustedes en esta mesa. También tenemos desde su carro, según yo es un BMW, Maximiliano Valadez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, días, noches a todos los que nos estén sintonizando desde su cadena favorita del Día Deportiva. No es un BMW, es Mazda. Oigan. ¿Te quieren ayudar? Sin hacernos del rogar, comencemos con el podcast. Estamos bien pendejos. Bueno, y en tema en esta mesa, pantalla, como lo quieran ver, clase online, lo que gusten, es el clásico. No el clásico de clásicos, es una mamada. Es el Real Madrid contra Barcelona. Ok, Max, por favor. Bueno, sí, creo que... Pues la verdad, antes me emocionaba más, ¿no? O sea, no sé ustedes, pero... Como que con el paso de los años, como que se dejan de sentir esa pasión en los clásicos. Yo lo he sentido así, por decirlo antes, que se peleaba más, ¿no? Los partidos eran más entretenidos. Sobre todo en la época de Guardiola y Mourinho, esos clásicos eran imperdibles. Ya no me llaman la atención tanto como antes, obviamente lo voy a ver porque pues, es fútbol y todos saqueábamos el fútbol. Pues sí, no es un clásico que vaya a ser como de lo más vistoso porque ambos equipos vienen mal. Sobre todo, no, los dos están de la patada. Entonces va a ser un partido para mí cerrado. No esperemos muchos goles, pero pues habrá que ver. Sayago, por favor. Yo espero que sea un partido emocionante, que entre los dos haya grandes jugadas, grandes combinaciones y que salgan las estrellas que se supone que hay, ¿no? Como tipo Luka Modric, Karim Benzema, bueno, entre comillas, Karim Benzema y de parte del Barcelona, que veamos, por ejemplo, a Ansu Fati como consolidándose un poquito más de lo que ahorita ya lo estamos viendo como... algo que va a ser grande y que va a explotar demasiado, que explote en este clásico, sería una buena manera de comenzar a ver a Ansu Fati, pues ver a Messi no tan decaído, que esté ayudando al equipo y que esté dando lo mejor de él. Sumándole a lo que dice Sayago, es que son muchos factores los que van a influir, o sea, pues van a jugar en un estadio que pues no es del Real Madrid como tal, o sea, es del como las básicas o del Castilla, creo. Sí, es del Real Madrid B, Castilla. Luego que no haya afición, luego que los dos equipos pues están, como ya dijimos, en un mal paso, la figura del Barcelona que es Messi pues ahorita no está como queriendo aportar tanto al equipo, al menos eso yo he visto en los últimos partidos, son una relación de factores que siento yo van a jugar en contra del espectáculo que nos suelen brindar estos equipos. Pues yo totalmente de acuerdo con lo que dicen tanto Max como Sayago, no se siente la emoción de lo que solía ser el clásico español, ¿saben? O sea, obviamente, pues sí va a llamar la atención. Es el, yo creo que el partido de fútbol más llamativo de todo el mundo, probablemente. Pero, o sea, ¿qué te llama a ver de este partido? ¿A Messi? Messi ya está pensando en salir del equipo de aquí al próximo verano. Las figuras del Real Madrid, como Hazard, por ejemplo, que lleva desaparecido desde que firmó. Que no mira, además peor tantito, o sea, puede que llame la atención por gente como Ansu Fati, como dijo Sayago, la gente que en la que se supone que se va a basar el Barcelona, por ejemplo, a futuro, pero poco más. Yo le veo muy poco más por ver el partido, porque tanto Real Madrid juega muy mal, pierde, empata, gana sin jugar bien. Y el Barcelona peor, el Barcelona desde antes de la goleada del Bayern Múnich, pero la goleada del Bayern Múnich fue un antes y un después, yo creo, para el Barcelona fue un golpe de realidad que le dijo,
pues que tiene que cambiar muchas cosas en el sistema. Al final de cuentas, creo que esto ya lo habíamos vivido desde el pasado clásico, ¿no? Justo el que se suspende, o sea, el último partido que tuvimos antes de que se suspendiera la liga fue el clásico, que gana el Real Madrid 2-1 con el gol de Vinicius. Ah, no, 2-0, con el gol de Vinicius y de Mariano. Pero ese fue el perfecto ejemplo de lo que es el clásico ahora. El clásico no se vive de la misma manera desde que se fue Cristiano, porque pues todos nos esperábamos a ver el clásico para ver la rivalidad entre Messi y Cristiano, o sea, ver ese como lucha de titanes, por así decirlo. Desde que se fue Cristiano, los clásicos ya no saben igual. No, el hecho de que te emocione más ver el Barcelona-Juventus que el Barcelona-Real Madrid, te dice que el factor que hacía, al menos a los de nuestra generación, porque anteriormente, pues sí, con figuras como Figo, Ronaldinho, Ronaldo, pues era atractivo el clásico español, pero al menos en nuestra generación, te indica eso, que el factor llamativo era Cristiano contra Messi. Los clásicos, como dijo Sayago en su momento, eran importantes porque estaban Cristiano y Messi, y eran importantes porque estaban los mejores jugadores del mundo. Ahorita no sé si, es más, platicándolo con ustedes, si en el Real Madrid y en el Barcelona tengan a los mejores jugadores del mundo. O sea, el Barcelona tiene a Messi, pero luego ves el Real Madrid y dices, ok, Sergio Ramos, pero luego ves la delantera, ves a Vinicius, a Rodrigo, jugadores que no están consolidados, y luego ves que vendieron a James, que es un jugador que en el Everton está respondiendo de una forma excelente. Neymar ya tampoco está en el Barcelona. Hay varios jugadores que ya dices, pues se supone que aquí estaban los mejores del mundo y no los veo. Mándole que los dos equipos no llegan ninguno como líderes, ¿no? Ninguno es primer lugar, ni siquiera segundo lugar. Creo que el clásico además llegó muy pronto, soy yo exagerando, para mí creo que llega muy al principio de la temporada, todavía puede pasar mucho. Y como dije, creo que ni siquiera son candidatos, ahorita si lo hablamos, para ganar la Champions este año. O sea, son dos equipos que el clásico llama porque al final es el Real Madrid, es el Barcelona, o sea, por los nombres de los equipos, pero no porque vaya a ser un partidazo. Bueno, el siguiente tema que tenemos es nada más y nada menos que la Champions League regresa mañana, o sea, justo cuando estén viendo esto ya habrá regresado la Champions League. Y Cos, por favor, ¿qué partidos tenemos? Pues para empezar la jornada 1, los partidos más llamativos son 4, o al menos los de nuestra elección son 4. Chelsea contra Sevilla, Paris Saint-Germain contra Manchester United, Bayern Múnich contra Atlético de Madrid y el Ajax contra el Liverpool. Aquí tenemos al fanático del Chelsea, que a ver, claro. si quieres comenzar con tu opinión respecto al partido. La verdad no sé qué Chelsea veamos. El Chelsea no anda en un buen nivel, pero el Sevilla tampoco. Sorpresivamente, el Sevilla tampoco está en un buen nivel. Al final de cuentas, Sevilla es un equipo que fue campeón de la Europa League y que le dio una buena batalla en la Supercopa a, ¿cómo se llama?, al Bayern Múnich. Tiene a grandes jugadores, que en lo personal mi favorito es Lucas Ocampos, se me hace un argentino muy bueno que se mata en el campo, mientras que el Chelsea tiene a sus nuevos refuerzos, que apenas Timo Werner quiso aparecer con 2 goles, no sé si los llegaron a ver, muy buenos, pero pues ni siquiera les alcanzó para la victoria. Entonces es un poco, pues, triste. Yo creo que el partido va a ser apretado y quisiera decir que el Chelsea es favorito, pero sinceramente no veo a un claro ganador para este encuentro, debido a que ninguno de los dos equipos pues están jugando en lo que se esperaba, ¿no? Yo totalmente de acuerdo. El tanto del Sevilla como el Chelsea, al menos yo esperaba mucho. Del Chelsea se ha notado lo que yo pensaba desde el inicio de la campaña. Contrataron muchísimo ataque, pero tienen una defensa fragilísima. Y por parte del Sevilla yo me lo esperaba como el principal candidato a ganar la Liga Española, y pues no es la mejor versión del Sevilla, no es el Sevilla que terminó siendo campeón de Europa League hace unos meses. Entonces realmente no sé qué esperar de este partido, aunque el Chelsea yo creo debería de partir como favorito y que sus refuerzos ya empiecen a funcionar poco a poco, ¿no? Sí, de hecho en el video que hicimos de la fase de grupos, si no lo pueden ir a checar, decíamos que Chelsea era como el favorito de este grupo, pero Sevilla podía dar una sorpresa. Pero sí, sinceramente, como están jugando los dos, creo que obviamente en su grupo son los favoritos a clasificar, pero no sé quién podría imponerse pues la diferencia para llevarse el liderato, para llevarse los primeros 3 puntos.
En fin, también siento que el problema del Chelsea, podría decirlo tristemente, la leyenda Frank Lampard, siento que no es el técnico idóneo para el Chelsea. Creo que actualmente se busca que los jugadores retirados sean los que tomen el mandato, y solo ha salido bien eso con Zidane. Pues siguiendo con la jornada, probablemente, bueno, es debatible, pero uno de los dos partidos más llamativos, el Paris Saint-Germain contra Manchester United. ¿Cómo lo ven? Tristemente, el Manchester United hace mucho tiempo que está como también en la cuerda floja. No sabe si va a darte un partidazo o va a darte un partido malo. No sé qué esperar del Manchester United, sinceramente, pero ahora sí puedo decir que creo que el Paris Saint-Germain, después de haberlo visto en la final de la Champions, debería de ser el favorito y el partido. No, pues a mi parecer, pues también estoy de acuerdo, aunque yo sea aficionado al Manchester United. El Manchester United ahorita tiene unas bajas un poquito sensibles, como Harry Maguire, que a pesar que pues lleva muchas críticas a lo largo de la campaña pasada y esta campaña, pues aún así es como tu capitán y pues puede aportar muchísimo. Yo comparto la opinión de Sayago. Yo creo que va a ser muy interesante, sobre todo Alex Telles, más que Cavani. Cavani sí es un fichaje muy bueno, yo creo que hace el Manchester United, porque necesitaba un goleador nato como tal, porque Rashford no está para esa posición. Greenwood lo movieron para banda cuando originalmente era delantero centro. Martial tampoco se ha visto que sea un delantero pues tal cual nato. Es muy buen fichaje el de Cavani, a ver cuántas temporadas le rinde. Pero el que más me llama la atención es el de Alex Telles, un fichajazo proveniente del Porto y que necesitaba, yo creo, el Manchester United. Le va a dar explosividad al equipo y yo creo que va a ser algo similar a lo que pasó con Bruno Fernández. Pero yo creo que no hay duda de que el PSG parte como favorito, sobre todo por la inconsistencia del Manchester United, ¿no? Porque hay que ver los últimos dos resultados. Golearon al Newcastle la jornada pasada 4-1 y la pasada esa 6-1 les metió el Tottenham. Entonces es un equipo sumamente inconsistente y el PSG, aunque su liga no sea la más competitiva, se ha mostrado como un equipo al menos sólido en Liga de Campeones y pues en su liga, que prácticamente está obligado a ganarla siempre. El Manchester United es un equipo que puede ganar el partido, no lo estamos descalificando, pero es un equipo del cual no sabes qué esperar, yo creo. Creo que no hay que dejar de lado que el Manchester United fue uno de los equipos que medianamente mejor se reforzó del, pues no solo de la Premier, sino de todos los equipos de Europa. Trajeron buenos nombres como Van de Beek, recientemente Cavani, Alex Telles. Entonces creo que es un buen, o sea, no estaría de más como echarle un ojo. Para mí es un 50-50, porque a pesar de que el París tiene mejores nombres, no hay que dejar de lado que pues el PSG está para mí en la liga, perdón, el Manchester United está para mí en la liga más competitiva del mundo y pues le pueden hacer partido. El mejor partido de la jornada, el Bayern Múnich contra el Atlético de Madrid. Aquí sí veo como claro favorito al Bayern. O sea, es el vigente campeón. ¿Puedo ganar? ¿Puedo rápido? Déjame meterme en tu opinión. El Atlético de Madrid, solo un comentario rápido. Hay que recordar que el Atlético de Madrid es conocido por matar a los campeones y por matar a los gigantes. Nada más menciona a Liverpool la temporada pasada. Y en la temporada también eliminó al Bayern, si yo me acuerdo. Sí, es cierto. El Atlético es para gigantes, por excelencia. Espero, porque la verdad el Bayern no me cae bien. Espero que sí lo gane el Atlético, pero para mí es pues mayor candidato el Bayern, que tampoco hay que dejar de lado que el Atlético, pues de los tres grandes de España, es el que mejor ha hecho las cosas. Tan solo pues con Luis Suárez, con la incorporación del pistolero, pues se ha ayudado bastante. Que además estaba leyendo hace rato que Héctor Herrera puede ser titular, o sea, se encamina a ser titular. No me acuerdo en qué página lo vi, pero será bueno ver a HH enfrentarse a este tipo de equipos tan, tan grandes, pues. El Atlético de Madrid va a jugar como juega siempre, apretando, echados hacia atrás, pero tienen una buena plantilla, si lo ves. O sea, desde empezar por los porteros, que es Oblak, desde ahí llama la atención.
si van a tener que jugar a defenderse, tienen a un gran arquero atrás que los va a proteger, además de, ya mencionado varias veces aquí, Luis Suárez, la dupla que puede hacer con Diego Costa. No hay que olvidarnos de Joao Félix, que es un tremendo jugador. No puedo matar al Atlético de Madrid, yo voy como favorito con el Atlético de Madrid, y puedo decir que si pierden, al menos no les van a meter 8. Yo comparto la opinión de Esteban, yo veo con más probabilidad de ganar al Atlético de Madrid, porque se fijan en el Bayern Múnich, y el Bayern Múnich, al menos yo me he fijado que no es lo mismo que el que ganó la Champions hace poquito, ya no es esa máquina aplanadora que se veía que venía siendo, ya se le ve un poco más de debilidades, sigue siendo un equipo sumamente fuerte, pero ya se le ven más huecos a los que se le puede pasar, ya no se le ve como un equipo invencible. Y el Atlético de Madrid, al contrario, yo creo que mejoró, y mejoró en el sentido que ya mencionamos, en traer a Luis Suárez, porque es un equipo que le hacía falta un cañonero, un referente. Tenías a Morata la temporada pasada, que te anotó 12 goles en toda la campaña. Y que venga Luis Suárez es un cambio radical totalmente para el Atlético de Madrid. El único problema que le veo al Atlético de Madrid es una baja dolorosísima que tuvieron de último momento, y es la de Thomas Partey, que era el motor del medio campo, y se lo quitaron el último día pagando la cláusula de rescisión del Arsenal, y habrá que ver qué tanto le duele al Atlético perder a alguien como Thomas. Que puede ser también un buen factor la partida de Thiago, que era el motor del medio campo. También hay que ver eso, o sea, al partir Thiago, también creo que se fue gran parte del motor que tenía el equipo en el medio campo, que si bien tienen a Goretzka, Müller, etcétera, no te van a aportar lo mismo que te aportaba Thiago. Entonces también creo que ese es un buen factor a tomar en cuenta del por qué el Bayern no es el mismo que la temporada pasada. Bueno, como último tema tenemos nada más y nada menos que nuestras impresiones de la gira europea de la selección mexicana, en donde enfrentaron a Holanda y Argelia. Ya pudieron haber visto también mis reacciones, chequen los videos. En fin, ¿quién le gustaría empezar con esta opinión? Por favor, Max. Y bueno, pues empezamos con Holanda por orden cronológico. Con Holanda había un partido bueno. Sin embargo, creo que Holanda no se tomó totalmente en serio el partido. Tanto así que sacaron al mejor defensa del mundo, a Van Dijk, en el medio tiempo. Dejaron que jugara... No me sé su nombre. Pero sí fue un partido bueno. Que tuvo como sus pros y contras en cuanto a la calidad de los jugadores, ¿no? O sea, vimos a un Raúl Jiménez que falló todo lo que tuvo en ese partido. Falló dos clarísimas de gol. Pero también vimos a un Tecatito que sí, ya sabíamos de su calidad, firmó contra Holanda y aún así contra Argelia pues anotó un golazo. Y de ahí en fuera pues fue un partido bueno a secas, que tuvo sus cosas rescatables. Y ahora si nos vamos contra Argelia, igual fue un partido contrario al de Holanda, fue más disputado. Los jugadores de Argelia, ellos sí se lo tomaron en serio y jugaron como el campeón de África que son. Ahí sí vi ciertas debilidades, por decir, Jorge Sánchez, para mí fue el peor del partido, por su culpa cae el segundo gol de Argelia. Sí, en el partido de México contra Holanda yo vi a México bastante dominante en cierto punto, y pues a Holanda lo vi un poquito flojo, a pesar de que pues tenía algunas estrellas como Memphis Depay, o Donny van de Beek, o Virgil van Dijk, que pues aún así no vi una Holanda tan grande como se veía en el papel de que pues la Holanda que trae grandes estrellas. Respecto al México-Holanda, yo comparto la opinión igual que Sayago y Max en su mayoría. Se esperaba mucho más de Holanda, yo creo que es más que el partido de México, que es totalmente digno de destacar lo que hicieron, porque jugaron un partido muy bueno. Se les vio hasta con facilidad jugando, y de Holanda no te esperabas eso. Holanda ya es un equipo, si bien tuvo un proceso de transición malo, en el que se le retiraron varios jugadores y llegó una nueva generación, ese proceso ya pasó, ya Holanda ya se le considera un equipo ya hecho y derecho, que va a competir en la Eurocopa, y le dio unas facilidades muy grandes a México para todo lo que suponía que debía de ser Holanda. Que de todas formas, la suerte que tiene México, ¿no? El último tiro de Memphis Depay que estrella en el poste, si no hubiera terminado en empate, pero
Pero pues en general fue un México bastante superior a Holanda y yo creo que el siguiente partido, el de Argelia, fue el que midió más cómo está México. Yo creo que también mucho influye en Holanda, que era el debut de su técnico, y además creo que Holanda no está haciendo la Holanda, no solo contra México, o sea, en general la Holanda que estamos viendo ahorita desde que se fue Koeman al Barcelona, bueno, no está haciendo esa Holanda que vimos antes, como mencionaba Cos. De hecho, en la Nations League creo que empató contra Ucrania o ni siquiera logró ganar el partido, no me acuerdo contra qué selección. Entonces, en sí, creo que estamos viendo también, agarramos a Holanda, por así decirlo, en un mal momento. Y no demeritaría lo que hizo México, creo que ganó con justicia, aunque para mí el penal no era. Ahora sí que no era penal. Dejó claro que Tecatito Corona está para más, que Héctor Herrera está perdido y que Talavera es un portero seguro, que... Yo me atrevo a decir que incluso está por encima de Guillermo Ochoa actualmente, y que a mí me gustaría, ya pensando en ¿cómo se llama? En Qatar, que él fuera el titular. La verdad, el México-Argelia fue algo sumamente reñido. Yo voy a decir, llegué a verlo al medio tiempo y no tengo tantas opiniones, la verdad. Pero pues por lo que vi en el medio tiempo, vi una Argelia que sumamente estaba compitiendo muchísimo. Tanto por el gol que dio el jugador del AC Milan, no me acuerdo cómo se llama, ¿tú me podrás decir, Cos? Sí, Ismael Benacer. Ismael Benacer, grandísimo gol, la verdad, y pues apareció el factor Lainez, como ya lo estábamos comentando. como en Antigua Azteca están contando. Dilo sin pena, Lainez es el mejor de México, se acabó. Yo en este partido puedo hablar más o menos, o sea, yo sí lo vi completo, pero de Jorge Sánchez solo puedo decir que para mí es un jugador que te aporta mucho defensivamente. O sea, hacia la defensa, cubre bien, normalmente mantiene las pelotas, pero cuando le toca ir al ataque, está perdido. O sea, un lateral, comparándolo con Gallardo, Gallardo ha mejorado mucho su nivel. Desde que lo vimos en Rusia 2018 marcando a Kimmich, es un lateral que sabe subir, que sabe bajar, que sabe aprovechar totalmente las oportunidades, a mi parecer. Luego vi a Montes, que se perdió, a un Sepúlveda que entró de cambio por la lesión de Moreno, que también es importante hablar de Héctor Moreno, porque se fue a Arabia Saudita, si no estoy mal, sí fue a Arabia Saudita, ¿no? Sí, claro. Sí, se fue y todavía lo veo con un buen nivel, no lo he visto perdido. Yo lo veo todavía en el mismo nivel que lo teníamos cuando estaba en Europa. Se me hace un gran jugador. En la portería vimos a Rodolfo Cota, que para mí era un portero con todo el respeto, porque Cota se me hace un gran arquero, pero creo que por eso queda claro que no está a nivel ni de Memo Ochoa ni de Alfredo Talavera, porque estaba perdido. Siempre que recibía el balón se le acomodaba o a su pierna zurda, o sea, como portero, no fui profesional ni nada, pero pues he jugado de portero, te la acomodas a tu pierna correcta para que la puedas reventar. Si te la tomas en tu pierna izquierda, que en el caso de Cota, le vas a pegar lo más suave posible, y creo que de hecho uno de los goles cae de un error de Cota, y luego el segundo, que es el de Marres, cae de que Cota y el Tiva Sepúlveda no se entienden, y los dos se marcan ellos dos, o sea, en vez de marcar a Marres, ellos dos se marcan. Ahora voy con Raúl Jiménez rápido. Raúl Jiménez para mí, en este partido, fue mucho mejor, mucho, mucho mejor que contra Holanda. Dio las dos asistencias, y si es cierto, falló una enfrente. Estoy totalmente de acuerdo, pero para mí la que falla es más porque el balón le queda atrás del servicio de Gallardo, si no estoy mal, y por eso la falla. Siento que México necesita más de estos partidos, tristemente no los va a tener, o sea, va a tener otra gira, pero no va a tener más partidos cuando se arregle todo esto de la crisis, porque se van a ir por el valor económico y van a regresar a Estados Unidos. Yo ahorita voy a retomar lo que dijo Max, que yo fui uno de los principales detractores de Raúl Jiménez, y eso que Raúl Jiménez es de mis delanteros favoritos. Pero para empezar, yo creo que el México-Argelia, como dije, una mucho mejor medida, ¿no?, para cómo está México actualmente. Hubo periodos en los que Argelia doblegó totalmente a México, pero se supo recuperar, o sea, México tuvo su periodo también en el que hizo sufrir a Argelia, en el que le jugó del tú por tú. Muchos demeritaban a Argelia, eso hay que dejarlo en claro.
muchísima afición mexicana. A mí me tocó ver en redes sociales muchísima y por muchísima, es una cantidad enorme de afición mexicana que se tomaba a juego, ¿no? El, pues es Argelia y no, hay que poner atención a este tipo de selecciones porque no es el campeón de África por nada y tienen jugadores de muchísima calidad, se vio en el partido y yo creo que fue una buena medida el enfrentar a Argelia. Ya pasando a temas individuales, comparto varias opiniones como las de Esteban. Rodolfo Cota se notó que no, para mí no debe de volver a selección, no porque haya hecho mal partido, sino porque no está al nivel del resto de porteros que deberían de ir. No está peleando el mundial. No lo está. Compara su Talavera. Talavera está 3 veces mejor que Rodolfo Cota en este momento. Y yo creo que Guillermo Ochoa es un establecido. Habría que ver el tercer portero. Pero, por ejemplo, Cota es uno de los que ya no volvería a llevar. Jorge Sánchez tampoco. Sí lo noté bastante perdido. Héctor Herrera anda en un pésimo momento, pero yo creo que él va a ser de los fijos. Tecate Corona, sin duda alguna, el mejor de la gira. Y hablando ya de Raúl Jiménez, como me decía Max, yo le compartí su opinión. Es un centro delantero, pero a mí me hizo enojar bastante el hecho de que tanto contra Holanda como con Argelia fallara ocasiones tan claras. Yo ahí sí discrepo un poco en el gol de Argelia, bueno, en el posible gol contra Argelia, porque siento que tuvo tiempo de sobra para poder definirla y ese en el Wolves no la falló. Yo quiero agregar un poquito de béisbol, ya va a llegar la Serie Mundial. Ahora sí que lo más importante de todo el béisbol ahorita, y pues lo que todos saben, parten como favoritos los Dodgers, pero pues Rays tienen una muy buena ofensiva, comandados por el gran Randy Arozarena, que en cierto punto jugó en México con los Mayos de Navojoa, y pues es lo que le agrega un poquito de sazón. De sazón, vaya, a los encuentros. Bueno, recordar suscribirse, darle like, compartir los videos para que podamos llegar a 100 suscriptores. Y pues sin más, nos despedimos, amigos. Muchas gracias. Gracias.